exactamente cuál, porque igual que, por ejemplo, nosotros no podemos, según lo que voy a explicar por la tarde, que llevamos también con el CNI y con nueve comunidades autónomas, ¿no? Confiamos en la buena voluntad del profesorado y en la voluntad de los centros, que los 8 centros pilotos están participando con nosotros, ¿no? Y nos está, vamos a intentar que eso se reconozca a nivel de sexenios o a nivel de trienios como formación y de trabajo, y es complicadísimo. Y supone formación online, supone tiempo y supone un esfuerzo con toda la carga lectiva que están teniendo. Pues ahora es muy importante. Y eso también, no sé, yo lo digo como ahí me toca un poco la fibra, pero es lo y luego los padres tienen que ser los primeros, ¿eh? Claro. Los bilingües y los primeros en pisar. Claro, y entonces es eso. Y con respecto a lo que decís de la liberación de armas, a mí me gustaría también comentar una cosa. Cuando, yo no sé si Mai y su compañero que viene en Andalucía, cuando empezó, yo que es. Fui docente en Andalucía, cuando empezó los proyectos TIC de los centros, al menos en el mío, hubo un primer año cero en el que había una persona responsable de TIC que tenía una liberación de 15 horas. Una liberación de 15 horas que yo viví y sufrí porque vi como aquel hombre sudaba tinta. Porque no solamente era un liberado TIC a la hora de lo que era facilitarnos la formación a nosotros, de materiales y la adaptación del centro, sino que era el chispas que iba con él y arreglaba los ordenadores y la conexión, eso decía, hacía de todo, iba corriendo todo el día en un centro de 1700 alumnos, como era el elegido en el que yo trabajaba. Y después de ese año cero pasó un poco igual cuando empezaron los bilingües, que también había un año cero en el que había una persona que estaba liderada para elaborar todas las programaciones didácticas de los centros, de las asignaturas que entraban en el bilingüe, de las materias, y después se reducía a 3 horas. Y estoy un poco también de acuerdo contigo con la historia de que su mamá es doble filo, a veces puede la producción a la vez. Porque volvemos a la misma. Después depende ya de las ganas que tiene cada uno, de parte de los centros. Sí, bueno, no tiene nada que ver. A colación de lo que has comentado, y es cierto, realmente muchas veces la saturación, ¿no? De añadirla de muchos planes, ¿no? Sí. Por parte del profesorado, ¿no? Y también es verdad que no por añadir más planes es más eficaz en el centro educativo, ¿no? Efectivamente. No es rentabilizar siempre de forma tal que están los planes, ¿no? Entonces eso es importante, no es una cuestión también de organización, ¿no? El tema que comentaste, ¿verdad? El tema de los centros TIC, ¿no? Como si incluso yo he comentado eso esta tarde, ¿no? En nuestra presentación, ¿no? Pero lo comento previamente, ¿no? En Lucía hubo todo un proceso de digitalización y formación, ¿no? Se empezó con el plan Alhambra en el año, pues, 88, ¿no? Aproximadamente, ¿no? De incorporación de lo que son, en este caso, que son ordenadores, ¿no? Y formación al profesorado, ¿no? Y después empezamos con el tema de los centros TIC, a través de una orden, ¿no? Precisamente de plan y programa, ¿no? Donde de verdad que había un coordinador TIC, ¿no? Con una formación determinada. También había que dar formación también al profesorado porque incorporamos lo que es software libre, que era el tema de Guadalinfo, ¿no? Y también, por otro lado, paralelamente también se desarrolló un plan como son los centros Guadalinfo, precisamente, que son en zona de exclusión social y zonas rurales también, ¿no? Entonces, lo importante de todas formas, a pesar de que puede haber siempre flecos, pues la verdad que en principio por lo menos hubo una liberación de 15 horas, ¿no? Se supone bastante horas, ¿no? Y también módulos formativos específicos en los centros profesionales, ¿no? Pero es verdad que muchas veces la saturación es importante, sobre todo en los tiempos que corren también, ¿no? Entonces nosotros, bueno, ya está, tarde lo comentaremos también, ¿no? Pero es importante incentivar siempre al profesorado, ¿no? En cualquiera de estas actuaciones, que se puede incentivar en horas precisamente para llevar a cabo esos planes, incentivos como puede ser concurso de calado también, y el incentivo económico que también importa también, ¿no? Pues yo, a mí me gustaría añadir una cosa a lo que comentó Montse. En relación, yo no sé si leíste en París ayer, había un artículo en el que hablaba sobre el acoso y la violencia que se generaba a través de los WhatsApps en menores. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que se comentó aquí, lo dijo Montse y también lo dijo Susana. A mí me parece fundamental es las TIC como herramienta, y me parece que además es de necios negar una creencia que, bueno, que es una realidad y hay que asumirla. Pero me parece que se les acusa, a pesar de los peligros que puedan tener, muchas veces de perniciosos o maliciosos, o de fomentar relaciones violentas, cuando la realidad es otra diferente. Es decir, la violencia de género y el acoso y la violencia sexual existe, el trasfondo es distinto, internet solamente es un medio, antes había otros. Cambia la herramienta, cambia el medio, pero nosotros lo que tenemos que cambiar es la mentalidad. Entonces, mientras eso no se aborde, pues da igual, porque ahora será el WhatsApp, o será Twitter, o será Facebook, y mañana será cualquier otra herramienta que le permita, pues,
seguir ejerciendo esa violencia. Es verdad que las TIC ofrecen la inmediatez y el anonimato, que tiene sus riesgos. Es cierto que a nivel de lo que es seguridad y tal, estamos como muy en pañales, ¿no? Pero es evidente de las TIC. Y ahora me acabo de emocionar por lo de las TIC. Quería decir otra cosa que se me acaba de ir la cabeza, pero me volverá. Y lo volveré a decir. Ah, perdón. Nada, yo era simplemente para contar aquí que no lo hemos mandado, pero este sábado en Santiago de Compostela celebramos la 12ª jornada de padres y madres educando en igualdad y trató sobre ciudadanía y convivencia digital. Y os quería decir que el formato que hemos ensayado en esta jornada, que fue de talleres paralelos, un taller para madres y padres, otro para niños y niñas entre 7 y 11 años y otro para adolescentes de 12 a 15 años, resultó fenomenal y bueno, la estructura de la jornada fue talleres paralelos durante el día y una preparación para el debate donde padres y madres escuchamos lo que nuestros hijos e hijas nos demandan a la hora de usar internet y entrar en las redes sociales, y donde hijos e hijas también escucharon cuáles eran las preocupaciones como madres y padres ante el fenómeno de las redes. La valoración de la jornada por todas las personas asistentes fue muy buena. Estábamos en la línea de lo que decíamos, ¿verdad? De dar esa parte positiva, pero con las prevenciones de la identidad que tú muestras en internet, la privacidad, bueno, pues este tipo de cuestiones que a mí particularmente como madre me preocupan. Y nada, he traído los folletos. Yo os quiero decir que la experiencia de mezclar este público heterogéneo, pero que está conviviendo en el hogar, y ver los puntos de vista, y ver cómo pues una niña de 7 años le decía a su padre y a su madre lo que ella demandaba, bueno, pues esto fue muy interesante y os recomiendo la fórmula porque es muy bonita y creo que es muy productiva. Vamos, en mi casa se ha generado debate, porque mis hijos han ido, tengo dos niños gemelos y lo han pasado muy bien, han aprendido muchas cosas. Me han reconocido que estaban haciendo cosas mal al conectarse, por ejemplo, en juegos online. Y bueno, creo que es muy positivo, nada más. Era solo. Yo ya me acordé de lo que os quería decir, que estos algunos números y no vamos a hablar. Procedemos ahora a adquirir competencias digitales por parte del profesorado, hablando desde la experiencia personal también, cuando yo soy docente, llevo 2 años, casi 3. Fuera de la docencia, ¿no? Pero mi centro Gratic, yo creo que es fundamental y os lo digo, mi experiencia diaria, la delantera que nos llevaban los niños a la hora de la aplicación de las herramientas digitales. Mirad, en nuestro centro, que era un centro enorme, por eso decía que escogimos también lo del coordinador TIC, estaban bloqueados determinados programas para que los niños en el aula, para que os hagáis una idea, había 15 ordenadores por aula, cada 2 niños teníamos un programa en el que veíamos todas las pantallas, y entonces intentaba el coordinador TIC que los niños no pudieran acceder durante las horas de clase pues a Twitter, a Twenty, a TAN, bueno, se saltaban los cortafuegos, cableaban, hacían empates, espectacular. Eso por un lado, la delantera que nos llevaba el profesorado tiene que ser una referencia, ¿no? Entonces, a veces pues, te da mucho coraje que los niños te llevan la delantera. Eso por un lado. Y segundo, otra experiencia personal también relacionada con las nuevas tecnologías. En Andalucía, me imagino que seguirá existiendo, había una plataforma que se llamaba Pasen de comunicación con los padres a través de correo electrónico, que me resultaba muy útil porque era instantánea y entonces tú te comunicabas con el padre o con la madre a través de una mensajería cerrada. Y entonces, muchas veces, sobre todo en el Ejido, que era una zona en la que no había con la agricultura y en base a demás, en que no podían asistir a lo mejor a las horas de tutoría y demás, intentábamos adaptarnos, se conseguía una comunicación con los padres prácticamente diaria. De cómo iban sus hijos y sus hijas en su quehacer diario en el instituto, se colgaban los exámenes, los resultados de exámenes. Yo lo que me encontraba que a principio de año, cuando hacía esa primera reunión con la tutora, el tutor llamaba a todos los padres y a las madres para que vengan,
Al final lo que acababa siendo era una clase particular. Y le decía, a ver, venga, mire, usted entra, entonces le da aquí, pone usted el usuario. ¿Qué usuario? No, pero mi hijo le pone el usuario y le pone la... No, no, su hijo que no le ponga el usuario y la contraseña, porque entonces ya los mensajes que yo le voy a mandar se los va a borrar. Es decir, también esa alfabetización digital de las familias de los es necesaria. Y lo que tú hablabas también de fomentar el conocimiento de la seguridad a través de las redes, a través de internet, es fundamental para profesorado y para alumnado. Y para mí las cuñadas, ¿tú das esos datos en tu vida real? ¿Por qué los das en tu vida virtual, ¿no? Y es verdad, yo creo que falta muchísima información, a mí particularmente me falta. Entonces, bueno, creo que hay que trabajar mucho ese tema, pero bueno, ahí está. Yo simplemente, en el sentido que os quería decir, es que aparte de trabajar ese tema, que me resulta muy interesante trabajarlo en conjunto. Es decir, que todas las edades y todas las partes implicadas se puedan ver cara a cara y después de reflexionar, decirse, pues a mí, yo opino esto y yo opino esto o a mí me pasa esto. Quería apuntar una cosa más. Ya lo último, ya no os vuelvo para la cabeza más. En relación a lo que tú decías de la participación de la universidad y también se refiere a una experiencia personal, en este caso, familiar. Una persona que también está realizando una escuela secundaria, ¿no? Y entonces me llama para preguntarme dudas de programaciones didácticas y tal, porque bueno, ya venía del mundo de la ingeniería y tal, y me decía, fíjate, nos insisten continuamente en todas las clases del máster de secundaria y que tenemos que innovar, aplicar las nuevas tecnologías, incentivar al alumnado y tal. Dice, no hubo ni un profesor ni una profesora en el tiempo que llevo realizando el máster de secundaria que haya puesto un ordenador en el aula. Las clases son magistrales. Entonces, claro, así no se va a ningún lado. Me decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para estudiar? ¿Cómo hago para utilizar? ¿Cómo hago para introducir así? ¿Cómo hago para...? Son clases magistrales, entonces sí que es verdad que la universidad está ahí. Bueno, con esto. Perdón. Ah, sí. Hablando de conceptos, decías el mundo digital y el mundo real. Real. Bueno, lo digital, la cosa es presencial, tenemos que acostumbrar. Sí, sí. Y yo, a mí lo que me preocupa en el tema de la formación de padres y madres y, es que. Digamos, muchas las personas que no están acostumbradas a manejarse con el ordenador, si vas con muchas prevenciones, lo que haces es que tengan miedo y después les pase todo lo demás. O sea que es muy importante, yo creo, que primero aprendan, se manejen y después trabajar toda la otra parte de qué datos das, y porque si lo unes, acabas generando la dificultad de que se metan en esto porque dicen, uy, eso es. Y hasta que no estás dentro, yo creo que uno de los problemas del tema de tecnologías es que hasta que no estás dentro y lo estás usando, no te das cuenta de lo que estamos perdiendo. Entonces, si no conseguimos que los padres y las madres lo usen y empiecen a tener un poco de confianza, no vamos a poder avanzar. Entonces, yo no consigo encontrar cuál es la línea. Pero me parece que intentar con el tema de las prevenciones, el enfoque que se le ha dado a esta jornada concretamente no es la prevención, sino es un uso seguro y saludable. De hecho, a lo mejor me he explicado lo mal, porque las ponencias eran pues, cómo crecer y gozar de Internet y las redes sociales con sus hijos y hijas de forma segura. No un enfoque. De como aquí está el monstruo y aquí estamos nosotros y nosotras que nos va a comer, no, sino al revés. Somos consumidores y consumidoras, nuestros hijos son nativos digitales. Educar como consumidoras. Educar como consumidores, sino que estamos hablando de ella. Tenemos derecho a acceder, sí. Son herramientas. Porque si empezamos con la base de consumo, es decir, estamos perdiendo toda la parte de derechos y de producción. Yo creo que es uno de los
Y una de las historias súper positivas es, yo he dado talleres a madres, el empoderamiento que significa que de pronto entiendan lo que sus hijos y hijas les están contando. Entonces, igual, por ejemplo, unas fórmulas interesantes pueden ser que en algunos lugares se ha hecho, ¿no? Es decir, que horas extraescolares y tal, aprovechando la tarde, se hagan talleres, ¿no?, de formación. Hay que retomar igual estas ideas. Hombre, las familias ahora mismo están obligadas a controlarlo porque el acceso a una beca educativa se hace a través de una plataforma. Entonces, si tú no tienes un ordenador en tu casa, si no tienes que manejar, tienes que ir al director del centro a que te lo haga. Es decir, el mecanismo de comunicación de plataformas de relación de familia escuela, la gente ya no va a las escuelas de padres oficiales de aceptar y todos los días tú entras por la noche y ves la tarea que ha hecho, si se ha portado mal, si ha ido, no ha ido. Es decir, el que no esté en ese sistema se queda ya solo de acceso a información y acceso a una beca, que antes las becas a los niños les daba como una cada niño cumplimentada para que pusieran la beca. De ese sistema hemos pasado al que no tenga ordenador, ya no ordenador, sino información y datos y demás. Muy breve, por favor, lo que estamos hablando. De que realmente los temores se deben tener, bueno, todas las precauciones, pero yo estoy de acuerdo con ella, es decir, que no se puede poner tampoco vaya al campo, ¿en qué sentido, no? Los peligros se detectan en cualquier tipo de situación también, también los están en la calle, ¿no? Entonces muchas veces, digamos, extremar, ¿no?, los temores al uso de la red crea al final un mecanismo de defensa donde utilizarlo, ¿no? Entonces la formación tiene que ir en todos los sentidos, ¿no? No solo en el tema del uso de la red, sino también la convivencia diaria también, ¿no? Entonces muchas veces el dar mayor peso específico, ¿no?, al uso de internet o de las redes con respecto a otras cuestiones, ¿no?, yo creo que hay una cierta desproporción también, ¿no? Y otra cuestión también, el tema del uso por parte del profesorado de la tecnología que usted acaba de comentar, ¿no? Eso es importante, ¿no? Lógicamente lo podemos estar enseñando como hacíamos en el siglo XVIII, XVII, ¿no? Entonces el tema de las clases magistrales no solo se da en la universidad, también se da en los centros docentes, ¿no? Y eso realmente es algo que creo que a mí particularmente sí me preocupa más que el uso de las redes, ¿no? Porque realmente ahí yo veo como una cierta involución, ¿no? Pensamos que con la pizza y la pizarra, ¿no?, sin denostarlo, es suficiente, ¿no? Y consideramos que no lo es, ¿no? Entonces, a mí me preocupa muchas veces más eso, ¿no?, que pueda haber un cierto uso exacerbado de las redes, ¿no? Bueno, ¿os parece si hacemos un descanso? Que tenemos un poco de tiempo y seguimos con las redes. Como elemento de igualdad y prevención de la exclusión. A pesar de los ciclos de intercambio, el plan intercambio que vamos a ver siempre, tanto desde la Consejería de Educación como nosotros, desde el Instituto de la Mujer, como comunidades autónomas, y yo lo estoy viendo, que a lo mejor no tenían una experiencia, un programa o una actuación concreta relacionada con las TIC, pero nos pareció importante que todo el mundo participara, nos juntamos una vez al año. Entonces, creo que también es interesante, aunque no sea estrictamente el tema, intentamos darle tiempo a todo el mundo. Empezamos ahora, sé que hay mucha gente que tiene prisa porque por la tarde se van a los lunes porque hay una presentación y tal, es el caso de Extremadura, me llega a echar a bastante gente. Entonces, voy a empezar ahora 10 minutos, Extremadura, la comunidad autónoma, Montaña y Belén, que van a presentar la red de escuela de padres, sino que Belén, en concreto. Sí, vale, sí. Sí, me hace la presentación y hacer un de Montaña, pues si luego tienes alguna pregunta, vale. Probaría que se haga la pregunta cuando se finalice, pues vale. Luego nos tenemos que marchar cuanto antes. Bueno, nosotros venimos de la Consejería de Educación y Cultura, del Gobierno de Extremadura, en concreto del servicio de programas educativos que atención a la diversidad. Comentábamos antes con la compañera de Baleares el tema de que la atención a la diversidad, nosotros lo comentamos mucho, lo es todo, ¿no? Entonces, por supuesto, en nuestro servicio, entre todos los temas con los que trabajamos, uno de ellos es el tema de la igualdad de oportunidades, en este caso, el trabajo de la protección de la violencia de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Nuestra presentación, como comentaba ahora Carolina, no es una presentación específica del tema de las TIC, sino es una presentación escueta sobre cuáles son nuestras actuaciones globales en relación con el tema de la mujer y de la prevención de la violencia de género. Y además porque entendemos que debe ser, nuestra perspectiva debe ser de prevención a nivel primario, porque trabajamos con centros de educación infantil.
primaria, de institutos, donde aunque hay ocasiones en las que hay sucesos que ocurren, en otras ocasiones tenemos que trabajar desde la perspectiva de que prevenimos lo que puede pasar en posteriores ocasiones. Me gustaría empezar con esta cita porque creo que refleja uno de los principios en los que nosotros nos basamos. Creemos que un objetivo de la educación debe ser ampliar las ventanas a través de las cuales tenemos el mundo. Para ello, hemos desarrollado nuestra intervención en diferentes ámbitos en los cuales nosotros trabajamos. Uno de estos ámbitos es el trabajo que realiza la Consejería de Educación en colaboración y coordinación con el Instituto de la Mujer en Extremadura. En este sentido, hay diferentes campañas, acciones e intervenciones que desarrollamos con ellos, sobre todo porque ellos tienen una presentación a nivel general que luego nosotros traducimos al trabajo en los centros educativos, que son por los que nosotros estamos trabajando a diario. Como marco de trabajo y de colaboración de la Consejería con el Instituto de la Mujer, me gustaría además nombrar un plan, como también ha comentado la compañera del País Vasco. En Extremadura también hay un plan para la igualdad de las mujeres en nuestra comunidad autónoma, que se marca como fecha de trabajo con unos logros y con unas metas a las que se quiere llegar del 2013 al 2015. En este documento de trabajo, que también está caracterizado por el carácter transversal, porque no solo es la Consejería por supuesto de Educación, sino también la de Salud y la Consejería, por ejemplo, de Empleo y Empresa, realizando acciones en diferentes ejes y sentidos. Una de las actuaciones que la Consejería se ha planteado durante el año 2013 y durante el curso 13-14 es trabajar en la campaña contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y dentro de esta campaña también se han desarrollado diferentes acciones. Una de ellas ha sido la elaboración del protocolo extremeño contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En este protocolo han intervenido también diferentes agentes, no solo del mundo educativo, en el Instituto de la Mujer, sino también de sindicatos y otras asociaciones de derechos humanos, asociaciones que trabajan con las mujeres en diferentes localidades. Relacionado también directamente con esta campaña de prevención de la trata de seres humanos, en los centros educativos se ha hecho una campaña específica también, en concreto en 8 centros educativos. Se están llevando a cabo una serie de charlas y talleres con los alumnos de los institutos de educación secundaria, y además, como llamativo, lo reflejábamos aquí, con un centro de menores de la localidad de Badajoz, donde además se cree que puede ser un lugar o un centro como que puede tener factores de riesgo, digamos así, y por eso se seleccionó. Entendiendo, como decía antes, que esto tiene un carácter transversal y que nosotros vamos a trabajar con los alumnos, los profesores también, que otros compañeros han comentado que necesitan una formación para trabajar en estos ámbitos, no por el hecho de ser profesores ya lo sabemos todo. Por ello, también en colaboración con el Instituto de la Mujer en Extremadura, se puso en marcha un curso de formación para profesores vía online para trabajar precisamente el tema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Es un curso, como digo, vía online y que se promociona a través de nuestro centro de profesores y recursos. Seguimos en la parte del trabajo que hacemos en colaboración con el Instituto de la Mujer, y en este sentido, dentro del trabajo con los centros, cada año, incluido dentro de los planes de acción tutorial de tanto de los centros de educación infantil y primaria como de los institutos de educación secundaria, se pone a disposición de los centros una serie de talleres y de charlas para que cada centro adapte a sus circunstancias y a sus necesidades. Entonces, dependiendo de esto, pues los equipos de la Casa de la Mujer de nuestra localidad de Castel de Badajoz contactan con los centros y planifican cómo van a hacer durante cada año escolar este trabajo de prevención de la violencia de género con los alumnos. Además de eso, se pone a disposición una serie de materiales que luego los centros pueden tener como bajo de recursos para trabajar en otros momentos puntuales dentro de la tutoría. Por supuesto, también hay momentos específicos en los que trabajamos de manera concreta los temas relacionados con la mujer y con la igualdad de oportunidades en ese sentido. Yo he querido reflejar aquí las
celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. El año, no fue el año pasado, el curso pasado, pero durante el año 2013, en concreto, se facilitó a los centros un manifiesto que se había elaborado en el ámbito del Instituto de la Mujer y desde nuestro servicio, que facilitamos a los centros para que se hiciera una lectura pública con todos los alumnos en el momento del recreo y que supusiera también un espacio inicial y luego de reflexión para hacer un análisis crítico de determinados carteles y de determinados tópicos que se trabajaban. En concreto, en uno de los centros que además Montaña y yo visitamos precisamente, pues aparte de la lectura del manifiesto, lectura de poemas y poesías, se trabajó este cuento, que muchos centros también lo trabajan en la tutoría, sobre la Cenicienta que no quería comer perdices, se trabajó con los alumnos de tercero y de cuarto de la ESO. Quería reflejar aquí también la celebración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en concreto el cartel de la campaña de este año, que se celebrará el lunes en el Parlamento extremeño. Y en este caso, este día, lo que se hará será una exposición de fotografía y de cuadros de diferentes artistas sobre el tema de los derechos humanos, de los derechos adquiridos por la mujer, como el tema del derecho al voto, que parece una cosa ya que es como que queda muy lejos, pero sin embargo se vuelve a recordar porque todavía hay muchas cuestiones que debemos conseguir, ¿no? Entonces, esa es la demanda del centro. Dentro de las acciones, en colaboración siempre de nuestra consejería con el Instituto de la Mujer, está también para este curso la campaña Te Corresponde o No Corresponde, que conoceréis también, por supuesto, y que a pesar de ser una campaña que en principio tiene como destinatarios a los empresarios, en este caso también va destinada a los centros educativos, a determinados centros educativos de nuestra comunidad, en concreto a 6 centros de 6 localidades extremeñas, para trabajar en talleres formativos de análisis crítico con alumnado de la ESO, bachillerato y ciclo formativo sobre el tema de la corresponsabilidad. Una vez que hemos visto las acciones que se trabajan en colaboración desde nuestra consejería con el Instituto de la Mujer, no podríamos dejar de recordar algunas acciones de formación e investigación en las que también participamos. Por un lado, desde la programación y la planificación que nuestros centros de profesores y recursos, concreto 18, que es nuestra comunidad autónoma, lleva a cabo para cada curso escolar, dentro de esa planificación se incluyen siempre y de manera expresa cursos relacionados para el profesorado en temas de coeducación y de prevención de la violencia de género. Porque volvemos a incidir en el hecho de que los profesores deben estar formados también en temas de actualidad, por supuesto, para luego poder trasladar eso a las aulas. Además de estos cursos, no son solamente una cuestión de cursos presenciales, sino que también se oferta formación online. Yo sé que hay un curso también organizado por el INTEF que se va a desarrollar también en nuestra comunidad autónoma en relación con la coeducación. Además, el estudio sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género, luego tenemos nosotros en concreto, igual que otros compañeros, que existirá una reunión en este sentido. Es una réplica de un estudio que se elaboró hace unos años sobre la situación de la violencia de género en las diferentes comunidades autónomas. En este caso, el curso pasado, en nuestra comunidad autónoma participó con 20 centros con muestra de alumnado procedente de la ESO, de bachillerato y de los ciclos formativos. Es un estudio que ha elaborado la Complutense en colaboración, por supuesto, y gracias al Ministerio de Educación y también a la Comunidad de Servicios Sociales, en el que, como digo, participó nuestra comunidad autónoma. Se presentó el martes por la ministra salida y hoy estamos deseando también conocer nosotros los resultados para poder luego estudiarlos y presentarlos también en nuestra comunidad autónoma. Por último, y era no por ello más importante, porque además era el título de la ponencia que nosotros íbamos a explicar, está el tema de las redes de apoyo social y de innovación educativa que nosotros tenemos en nuestra comunidad autónoma y que se iban directamente desde nuestro servicio. El tema de la red, del trabajo en red, es un sistema de trabajo que consiste en que los centros se adscriben voluntariamente a una red de trabajo con una temática específica. Yo aquí os muestro 3 de ellas, pero en concreto en nuestra comunidad tenemos 7 redes,
una que es promotora de escuelas de salud, relacionada con temas de salud, otra con ecocentros, otra de las redes de emprendimiento, otra de deporte, y luego estarían estas tres que veremos a continuación. El caso es que cada una de estas redes colabora a su vez no solamente con gente de la Consejería de Educación, sino con gente también de otras direcciones generales y de otras consejerías a su vez, como es el caso, por ejemplo, de la de deportes, que trabaja con la Dirección General de Deportes. Muy en relación con el tema de la mujer, de la prevención de la violencia de género, de la igualdad de oportunidades, está la Red de Escuelas de Cultura de Paz, Igualdad y No Violencia. Fue una de las primeras redes, creo que es del 2007, y hay, si no me equivoco, 13 centros en nuestra comunidad autónoma adscritos a esta red. Se trata de que los centros con esta temática, hay un coordinador y planifica actuaciones con el alumnado, y luego comparte también con los otros centros que están trabajando materiales y experiencias. Por algo que han comentado los compañeros, también os podríamos decir que este profesorado no tiene no se descarga como horas lectivas por ser coordinador de esta red, pero sí se trata de fomentar el trabajo en red a través de unos créditos de innovación que se le dan y que puntúan al profesorado para concursos traslados. También puntuación me parece que por formación, si yo no me equivoco, y además hay una pequeña dotación económica para los centros que pertenecen a la red, porque bueno, algún gasto pues siempre puede conllevar el hacer cosas en red. Queríamos señalar, además de la Red de Cultura de Paz y Violencia, el tema de la Red de Escuelas de Educación Emocional, que se puso en marcha en el 2009. Se me ha olvidado deciros con respecto a la anterior, con esta, que la Red de Escuelas de Cultura de Paz, de Igualdad y No Violencia, colabora estrechamente con la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura y también, por supuesto, con el Instituto de la Mujer, que son los colaboradores fundamentales. Y en este caso, en la Red de Escuelas de Inteligencia Emocional, este fue un proyecto que se puso en marcha porque se hicieron en los centros unos proyectos experimentales de trabajo en inteligencia emocional con alumnado y con familias, y después se dio la posibilidad de que se formaran específicamente redes que trabajen en este sentido. Hay 28 centros que están adscritos a la Red de Escuelas de Inteligencia Emocional. Y por último, la Red de Escuelas de I+D+I, la queremos destacar porque es la red más reciente que se creó este verano, también relacionada con un programa que está relacionado directamente con la investigación, el desarrollo y la innovación. Creemos que es algo muy novedoso y que se fomenta mucho hoy en día, y además que creemos que, aunque no parezca directamente, sí incide en algo que comentaba Ramón Monserrat Bois, sobre el tema de que es muy importante fomentar proyectos de innovación y de investigación. Entonces, en este sentido, no solamente para el tema, por supuesto, de las mujeres, sino para que todos los alumnos participen en este tipo de proyectos. Para finalizar, pues, destacar una frase de Octavio Paz, que dice que las palabras, las frases y las sílabas, los astros que giran alrededor de un centro fijo, dos cuerpos, muchos seres que se encuentran en una palabra, el papel se cubre de letras indelebles que nadie dijo, que nadie dictó, que han caído allí y arden y queman y se apagan. Así pues existe la poesía, el amor existe y yo no existo. Y si yo no existo, no existes tú. Entonces, nosotros estamos hoy o no estaremos mañana, pero el trabajo en los centros siempre tiene que continuar, y nosotros estamos trabajando para darles ahora mismo todo lo que podamos y que ellos luego continúen haciéndolo lo estupendamente que lo están haciendo. Si tenéis alguna pregunta. ¿Una pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Yo tengo una. ¿Cómo se produce el proceso de adscripción de los centros? Hay una convocatoria. Cuando se creó cada red, en diferentes momentos, porque se han ido generando desde el 2007, pues se hizo un decreto y después una convocatoria de adscripción. Este verano es el momento en el que se ha elaborado un nuevo decreto y en el que se ha creado la última red, y se abrirá actualmente convocatoria nuevo para esa última red de la que he hablado, que es la de innovación y de investigación, y también para inteligencia emocional y, si no me equivoco, la de emprendimiento. Porque hay mucha gente interesada en participar, entonces en algunos casos, cuando la demanda del centro es grande, se estudia, se ve que se puede ampliar de nuevo la convocatoria. ¿Y se puede conseguir? Sí, sí.
hay una persona que se encarga directamente de llevar el tema de las redes. Hay una plataforma también que no hemos comentado. Sí, hay una plataforma en la red que donde la gente va colocando su experiencia y las cuestiones sobre las que trabajan. Y hay una persona en nuestro servicio dedicada solamente a este tipo de cuestiones. Lo que hicimos este verano, recomendaba Belén, la mayor parte de las redes se habían creado en 2007, resultaban un poco inconexas. Entonces, lo que hemos hecho ahora ha sido crear un decreto que regule el funcionamiento de todas, para que todas tengan un eje común sobre el que trabajar y luego de ahí parte, bueno, pues las singularidades que tienen cada una de ellas. Sobre todo también por lo que comentaba ella, porque precisamente el sentido de trabajar en red, que lo que quiero poner de manifiesto es que no se trata de algo única y exclusivamente educativo, si bien digamos que bueno, la gestión y el seguimiento y todo lo demás se lleva desde educación, la idea es involucrar a otras administraciones y a otras instituciones y organismos de ámbito local, incluso privado. Y era un poco necesario darle cierta cohesión al proyecto. Es lo que hemos hecho y luego por órdenes de convocatoria se convocan las sucesivas que vamos creando. También una que tenemos más chara que nos han demandado sobre artes escénicas y bueno, y esta de imagen ahí que comentaba Belén. Y bueno, la ampliación de una de emprendimiento, que también está muy relacionada un poco con esto que estamos hablando, porque trabajamos directamente con empresas, con la Consejería de Empresa e Innovación y la de Inteligencia Emocional, que también se amplía. Y también, como comentaba la montaña, lo que sucede con el transcurso y el devenir del tiempo es que se ha visto que en algunos centros que con esta ganas de participar, participaban en más de una red que se podía. Entonces, ahora lo que se ha pretendido con el decreto de este verano ha sido también unificar aquellos centros que tienen más de una red, que participan en más de una red, elaboren un proyecto común que determina también cómo, qué acciones hacen en cada sentido. Cada sentido, porque en los proyectos estos de red, aunque haya un coordinador, no se trata de que haya un solo profesor que participa, sino que hay muchos profesores colaborando con acciones diferentes. Lo que se trata un poco, ¿no?, de entrenar el centro de ellos, que sea un proyecto aislado o que un centro participe en una red aisladamente y otro compañero del mismo centro participa en otra, sino que sea un proyecto común. El año pasado, no, en junio, lo que pasa es que con curso y año a veces pueden variar. El curso pasado, desde este año 2013 en junio, se hicieron unas jornadas sobre el emprendimiento, pero dentro del emprendimiento también se dedicó un espacio al trabajo en red. Y también había un espacio para que los profesores adscritos a las redes y los centros que participan tuvieran un espacio de exposición de los trabajos que estaban realizando. Además de la plataforma, de difundir un poco esa plataforma como un tema además de tecnología que pueden utilizar para compartir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces seguimos, ¿vale? Gracias.
pueblo, como decía, ¿no? Que honestamente nosotros vamos a salir la grande beneficiaria de todas las aportaciones que hasta ahora hemos estado escuchando, ¿no? Hay algunas que no son viables para nosotras, ¿no? Debido a nuestro territorio, a nuestras particularidades, ¿no? Pero hay otras que sí hemos tomado buena nota porque es muy interesante y muy sensible a la hora de realizar un mismo trabajo. Bueno, pues en principio, pues presentarnos. Nosotros venimos de la ciudad de Melilla, como digo, de la Viceconsejería de la Mujer. La Viceconsejería de la Mujer está constituida por una unidad técnica de la que yo formo parte, de un observatorio de igualdad, que forma parte de África, junto con dos compañeras más agentes de igualdad, y el Centro de la Mujer. El Centro de la Mujer está formado por una trabajadora social, un psicólogo, una orientadora laboral, una trabajadora social y una asesora jurídica. La Viceconsejería de la Mujer, como organismo de igualdad, pues tiene como objetivo fundamental y primordial, ¿no? Pues impulsar y acometer todas aquellas acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. De igual manera, pues favorecer también todas aquellas, ya digo, impulsar todas aquellas actividades también, ¿no? Y acciones para sensibilizar, para la sensibilización y la prevención de la violencia de género. De igual modo, también ofrecemos una atención directa e integral a las mujeres víctimas de violencia y de violencia a estas mujeres y a su hija. Quería presentar a la consejería pues, para que os dierais cuenta que somos un equipo pequeño, pero pesado, muy exigente, con lo que hacemos. Es que estamos continuamente llamando a las puertas de otros organismos pues, para que hagan acciones y que nosotros le ofrecemos toda la colaboración que podamos a todos los organismos que quieren trabajar en este tema. Si no quieren trabajar en este tema, pues como nosotros, así que entonces, nosotros trabajamos en todos los ámbitos que tenemos muchas líneas de trabajo y muchas líneas de actuación, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito de ambiente social, en el ámbito sanitario, precisamente hoy y jueves, que en este momento se están desarrollando en Melilla la sexta jornada sanitaria de prevención de violencia de género. Aquí la Viceconsejería de la Mujer pues, colabora y forma parte de ella. También formamos y también trabajamos lo que vemos aquí, ¿no? En lo educativo, en el ámbito educativo, en el área de educación. ¿Qué ocurre? Que la ciudad autónoma de Melilla no contempla en su estatuto de autonomía, no recoge como propia las competencias en educación. Estas competencias las desarrolla pues, el Ministerio de Educación. Y la desempeña en Melilla la Dirección Provincial. Y es con esta Dirección Provincial con la que nosotros, en la Secretaría de la Mujer, pues, trabajamos y colaboramos. ¿Qué ocurre? Pues esta colaboración, pues ya digo, fue muy pesada y entonces pues lo hemos ido ganando. No siempre la colaboración ha sido fluida, no por nada particular, sino bueno, lo que pasa en el tema de igualdad, ¿no? Porque se va dejando pues, a la cola de otros temas. Entonces, pues ahora sí es cierto, bueno, ya había varios años que sigue teniendo otra pequeña colaboración. Y ahora pues si trabajamos con la misma. Como digo, las actuaciones que realizamos en la Consejería de la Mujer en colaboración con la Provincia del MEN, pues es lo que nos ha hecho pensar en que sería lo idóneo y lo importante para trabajar, que sería la elaboración del primer plan de igualdad en mujeres y hombres en el ámbito educativo y de la todas las actuaciones que hemos ido desarrollando durante años atrás, pues lo dicho, hemos madurado y hemos mejorado mucho más amplio en este documento, que es una herramienta que fuera más eficaz, ¿no? Lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer. Estas actuaciones, pues, por una parte las realizamos, bueno, por una parte las realizamos con el alumnado, con el profesorado y con las instituciones. Con el alumnado, porque hemos realizado varios talleres educativos, hemos trabajado con
proyecto educativo, llevamos ya como unos 8 años, ¿no?, trabajando siempre con la colaboración de la dirección provincial de la campaña de sensibilización y participación en actividades de la reflexión. No solamente vamos a centro educativo a realizar los talleres, sino que implicamos a la comunidad educativa y a todo alumnado a las acciones que realizamos en la con el profesorado de igual manera, colaboramos en su formación, en su institución, este curso, no, este curso no, el curso pasado, enero de febrero, por lo que conocimos a Sara, estuvo integrando el proyecto Relaciona en un curso que se llamaba, si no recuerdo, Coeducar, no junto, Educar Igual. Lo hicimos en colaboración con el CPE, el Centro de Transición de los Servicios de la Dirección Provincial. En esta colaboración y la organización de este curso participó la Consejería de la Mujer y la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, la Delegación de Gobierno y la Dirección de la Mujer. Y dentro de este curso de Coeducar Igual, fue integrado en relación. Fue una mesa más que resultó. Y con las instituciones, pues también tenemos, como he dicho antes, la mesa de seguimiento de prevención de la violencia de género a través de la unidad de coordinación de la delegación de gobierno, que ha creado una mesa de seguimiento. Y una de ellas, de la que, bueno, la responsabilidad de la mujer, forma parte de las tres, porque la primera de ellas, que es la que aquí nos trae, la que podemos comentar, que es la de una que hemos entrado por aquí. De la mesa de prevención. Mesa de prevención, se me acuerdo bien, formación e investigación, en la que está la dirección provincial, la Consejería de la Mujer, la Consejería de Juventud, la Consejería de Participación Ciudadana, la representante de la universidad, ¿no? Entonces, y de ahí pues sale lo que quieren es hacer una línea común de actuación para todas las acciones de prevención de violencia y de violencia. Bueno, también con la Universidad de Granada se ha firmado recientemente un convenio para realizar un proyecto denominado de implementación sanitaria. Y cuando ya lo firmemos, pues ya nos invitamos otra vez, venimos y hablamos de la libertad. Bueno, con el alumnado, lo que hemos realizado solo tres encuentros, como había comentado antes, acudimos al centro de secundaria y de primaria para la charla de prevención de la violencia de género y en los talleres de igualdad de género. En los centros de educación primaria, los tres centros también, y llevamos, esto quiero enseñar a la imagen, las dos pequeñas canales, aprovechamos ese año el cartel del Día Internacional contra la Violencia de Género, que era una banderita que se deshojaba, te quieren, no te quieren, quiero, no te quieren, me maltratas, con la que trabaja mi calle, aprovechamos ese cartel para forrar, digamos, esa otra, no sé cómo que si veis, pensando, aquí los chicos se acercan, le ponemos estas gafas en 3D y ven, hay un visionado en 3D sobre, hemos traído uno, un piloto con uno más, queremos poner también el conflicto de infantil, que no ha ido, que no ha ido, que vamos a ver el de los mayores. Gracias.
No tengo nada, sí, de verdad que lo siento. ¿Quieres que cambie? Lo voy a intentar, te lo prometo. ¿Qué pasa? ¿Que ya no confía en mí? Venga, va, voy a controlarme y todo va a salir bien. Verdad, este tipo de maltrato puede ser más incapacitante que el físico.
y si es continuado con tiempo puede provocar desequilibrio emocional y permanente de difícil emoción. Es decir, se pone el mito y luego la emoción. Todavía hay personas que piensan que los malos tratos porque solamente ocurre en las fases más bajas, ¿no? Y los más bajos. Entonces, acompañado a esta exposición, pues tenemos los críticos, la gente se lo lleva a casa, lo lee, lo ve. Pensamos que luego son muy cómodos de poner porque se recoge todo en una funda muy bien, lo llevamos, nosotros somos la misma, así llevamos, lo ponemos, lo colocamos, lo ponemos junto aquí mismo para nosotros. Entonces, ya os digo, como desgraciadamente no sé, esto no caduca, porque todavía sigue. Un poco aclarar que cuando leáis los mitos están recogidos de nuestra práctica profesional del equipo, o sea que a lo mejor veis cómo trabajan así es que aquí, en nuestra, tanto en los centros educativos como en otros talleres que hacemos que vamos a comentar, es que nos encontramos con esta frase. Entonces vimos la necesidad de la viceconsejería que había que hacer algún tipo de material. Otra de las actividades, pues, utilizando estos mitos, hicimos un calendario, ¿no? De profesiones tradicionalmente no optimizadas y de anotando mitos. Y también por los recursos de los centros educativos, todos los organismos, para que los hijos que lo vieran, para que los tutores los trabajaran y los órganos y los organismos oficiales, pues, para que se llegue a la gente. Estos puntos de libro también se hizo en colaboración con el centro de secundaria, con la Escuela de Arte, demostrando profesiones y existas, de mayor quiero ser, ¿no? Y también bueno, con la Consejería de la Mujer, colaboró, ¿no? Con el cómic de igualdad laboral, pues también, de Juan Manérez, que es un cómic. De igualdad laboral y de responsabilidad familiar. Pues esto fue una campaña que se hizo en el ámbito laboral, ¿no? Dirigida a toda la población en general, pero también al empresario, al empresariado. Y esto fue una manera de acercar también a los más jóvenes. Aquí se narra la historia de la patrulla M, héroes y heroína, que la heroína pues se queda embarazada y como el jefe de la patrulla pues piensa porque ella lo debe de hacer quedarse con su bebé y que va a hacer que va a contratar a otra persona con su presupuesto y que no la va a esperar a ella a que se incorpore, aunque ella le dice al jefe que bueno, que ella ha hablado con su pareja, con el héroe láser, y que iba a pedir la baja por paternidad, pero el jefe dice que no, de todas maneras es que va a elegir a otra persona que es por supuesto, pero nada más el hombre. Y la tengo que ahí el con que se la puede dedicar a la que tiene esta persona, evidentemente de ser mujer o hombre, que hay que ver las capacidades, todo eso para que vean también de manera atractiva pues, los chicos y chicas, ¿no? Los más jóvenes. Actividades propias de la viceconsejería, que pues, comentaba antes, que ya no solamente nosotros nos acercamos a los centros educativos para realizar las actividades, sino que hacemos que la comunidad educativa y los centros se integren en nuestras propias actividades. Esta es una agenda que tenemos colaboración con la ciudad de Motril, aprovechando todo el hermanamiento entre las dos ciudades, Motril y Melilla. Entonces, con el área de Guantar, con esta área de Guantar de Motril, pues se nos propuso hacer esta agenda. El encuentro Melilla y Guantar y Guantar a cortar distancia. Aquí lo que se hizo fue una visión de la mujer en todos los ámbitos profesionales. Y como se tocó en el ámbito profesional de la educación, pues se recogieron dos imágenes de dos centros educativos en el que se están desarrollando un plan de igualdad. Uno de ellos es
relativa E, un centro educativo de Madrid, y la E, el centro educativo donde desarrolla su labor el medio ambiente que ya ha empezado el mundo para el medio ambiente. Con el profesorado, las acciones se realizan publicaciones de la igualdad, campañas, jornadas, seminarios, la política de inclusión, como ya se han pasado, con instituciones, con la de coordinación de la administración, todas estas actuaciones que hemos realizado, que estamos realizando y que queremos realizar, creo que hemos podido plasmar en este plan de educativo, que aquí lo va a contar ahora, y que bueno, quiero dejar claro que ahora mismo está en propuesta, en borrador, ¿no? Y estamos a la espera pues, de las modificaciones que se puedan realizar para llevarlo a cabo, para que se formalice y ya sea una herramienta para todos los centros de. Una propuesta que se entregó hace un año a la dirección provincial, que sabemos que, o sea, que tiene mucho interés para llevarlo a cabo, pero todavía no hemos recibido propuestas que aporten nada al plan. La última noticia que tenemos es que para enero se va a impulsar, pero bueno, la situación es la que es. Un poco también el objetivo de crear este plan es que a través de nuestra labor de la viceconsejería de ir a los centros y demás durante muchos años, mucho tiempo, pues vamos conociendo que en los distintos centros se van haciendo actividades y programaciones que contemplan la coeducación, la igualdad y demás, pero está todo un poco sin planificar o de forma aislada, ¿no? Entonces un poco el objetivo es planificar el trabajo que hacen los centros, además de impulsar la coeducación y unificarlo en un documento y en un proyecto, ¿no? Bueno, pues los principios del plan en los que se sustenta, son principios rectores básicos, la igualdad y la discriminación. Todos conocéis aquí, todos sabéis que la igualdad en España, la igualdad, tenemos una igualdad legal, creo que es formal, y en muchísimos casos, y nosotros no tenemos mucho que real y efectiva nada, que todavía tenemos muchas situaciones de discriminación hacia las mujeres por el hecho de ser mujer. Nosotros, que ya sabéis a través de las noticias, que desgraciadamente Melilla y Ceuta suelen salir siempre para la cosa negativa, tenemos una ciudadanía, una sociedad pues, muy plural, muy singular, tenemos una comunidad berber bastante importante, donde, bueno, la mitad de nuestra población, donde los comportamientos y el patriarcado está súper arraigado y con un nivel de analfabetismo brutal, más de la mitad de la población y sobre todo el de las mujeres analfabetas, por lo cual aquí estamos hoy hablando de ti, escuchamos propuestas maravillosas, como ha dicho la compañera, el tema de las becas. En la dirección provincial han tenido que poner un servicio para poder solicitar las becas porque esos hogares no tienen acceso a internet, no tenemos ordenadores, si es que los tenemos en los servicios sociales que estamos desbordados, nosotros desde la viceconsejería van a pedirte un vale para comer, ¿cómo le va a pedir que pida una beca, que solicite una beca? No, por lo cual, para que veáis que nuestra realidad está año luz de la vista. Principio de actuación, ¿en qué se basa? Bueno, pues todavía nosotros, en nuestro centro educativo, más que nunca necesitamos que visibilizar a las mujeres, a esas niñas de esos colectivos, esas familias que hoy en día sigue estudiando, por supuesto que están en los centros llenos porque es una obligación, pero visibilizarlas, ¿no? Hacerlas visibles, incluirlas, que sean partícipes en todos los procesos educativos, no solo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero incluirlas tanto en el lenguaje, que se vean que nuestras niñas también sean representadas, que no se utilice un lenguaje exclusivo, sino inclusivo en los contenidos y demás. Y bueno, y de todo sabido que la transversalidad, pues la estrategia más eficaz para construir una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, y nosotros, sobre todo, esta necesidad del plan es que llevamos interviniendo como agente externo mucho tiempo, y lo que desde la viceconsejería se quiere fomentar es que sean desde los propios centros educativos,
que nosotros, porque vayamos dos veces al año en las campañas importantes, aunque todo eso ella lo ha resumido, pero para nosotras nos ha costado, bueno, llevamos 8 años para cada vez que nos atiendan más y no nos vean, porque cuando vamos a hacer los talleres nos encontramos, claro, los niños son los más receptivos, los niños y las niñas, y escuchamos cada barbaridad desde los talleres de los profesores, por ejemplo, de algunos todavía, desgraciadamente, profesores y profesoras, con unos discursos que digo, madre mía, o sea, vamos empezando por que no seamos nosotros como agente externo, sino que sea desde la propia comunidad educativa. Los ámbitos de intervención, pues como los de cualquier plan, profesorado, alumno de familia, ¿por qué lo pongo así como en 3 fases? Claro, lo ideal es que eso todo vaya a la par, por supuesto, pero desde los centros sí que nos comentan, como Elena pues puede aportar ella su visión como profesora, sí tienen a lo mejor más barreras, encuentran más barreras para contactar con las familias, o para trabajar con las familias. Ha habido y sigue habiendo escuelas de padres y de madres, que allí son escuelas de madres, no sé si en el resto de los sitios también, algunas han desaparecido porque no hay todavía esa metodología, o las familias no lo tienen arreglado como una necesidad. El profesorado, ¿por qué lo ponemos en primera línea? Pues porque es fundamental, pero no solo que le imparte formación, nosotros allí vemos que hace falta mucha sensibilización. Podemos darle un curso al profesorado de 30 o 50 horas, pero como ellos no tengan ganas, estáis hablando de dinamizar planos, pero vamos, que yo me quedo alucinada con vuestro tema, pero si es que nosotros lo que tenemos que dinamizar es que se sensibilice el profesorado. Y aunque está aquí Elena, que todo esto le viene, que es ajeno, y como ella cada vez hay más allí, pero si es cierto que nos encontramos con comentarios, con actitudes, que digo, pobrecito alumno y alumna. Por eso lo tenemos ahí como primer objetivo. El alumnado después, porque en nuestra práctica también hemos encontrado que son muy receptivos en todas las edades, tanto en primaria como en secundaria. Un poco lo que hemos estado hablando también con lo de las TIC, que parece que ponemos nosotros la barrera cuando no es real, ¿no? A lo mejor la creamos nosotros mismos, son súper receptivos, participativos, no encontramos ningún... Somos agentes externos que vamos allí a soltarles lo que a muchos profesores les puede parecer un rollo y ellos en las órdenes participan, ¿no? O sea, bueno, y la familia. Sí quiero decir que nosotras desde la viceconsejería entramos en las familias, a trabajar con las familias, que a lo mejor esa barrera la tienen, se encuentran más el profesorado o los centros, pero a nosotras sí que acuden muchísimas mujeres al centro.